Bueno, pues resulta de que yo desde pequeño pues me ha gustado siempre hacer cosas creativas, pintar y eso. Y durante mi trayecto de... pues soy peluquero de la peluquería, pues he estado siempre ocupado y eso. Pero cuando ya me jubilé, pues como tenía siempre el deseo de hacer cosas nuevas y creativas, pues empecé y mire, he llegado hasta que ahora me están valorando bastante y estoy contentísimo porque al principio no creía yo que fuera a llegar a tener exposiciones, he salido en la tele también, y, o sea que estoy muy contento porque ahora pues ya con más experiencia eso estoy haciendo cosas que no lo hacía antes y me están valorando más que antes. Pues el material que uso desde luego es que siempre lo improviso porque veo cosas y me se queda en la mente. Y digo, pues esto vamos a ver si lo puedo desarrollar. Y empiezo con él y a lo mejor cuando lo empiezo no sé nunca cómo voy a terminar de hacerlo, pero la verdad es que me está saliendo la cosa bien. Hacía también figuras, pero ahora también estoy haciendo cosas de relieve y ahora estoy con los cautivos y Virgen del Carmen y figuras religiosas que como está teniendo tanto éxito, pues es lo que yo estoy haciendo ahora. Desde pequeño lo he seguido mucho, he tenido mucha fe y tengo fe y por eso pues empecé digo, voy a ser ahora cautivo y de hecho que he hecho muchísimos ya. Desde Arte Jomasa os animamos a que vengáis a visitar la nueva exposición de Pepe Naranjo. Es un arte muy original que no vais a ver en ningún sitio y que son creaciones hechas por él y sacadas de él, de su espíritu. La verdad es que yo pensando, el cautivo es malagueño y por lo tanto es andaluz. Entonces yo recuerdo de la feria de los matones de Manila y esto, digo, pues le voy a plasmar el cautivo que es tan andaluz. Y andaluz está en Málaga, pero lo reconocen casi en todo el mundo. Entonces digo, voy a plasmarlo en esta maravilla de esto, de mantón de Manila, que tiene tanto colorido, la biznaga de Málaga. Le he puesto a la Virgen de la Trinidad arriba también y esa es la ocurrencia que tuve y mire, por lo tanto, está gustando bastante. Bueno, tengo que deciros que este cuadro yo pensaba introducir un cambio en mi obra que hago y empecé a poner cositas y darle este colorido, le puse los dos barquitos y eso y me ha salido este. Y a la gente le está gustando. Este cuadro también empecé... Digo, a ver si creo algo que no lo he hecho otras veces. Por ejemplo, esto es como si fuera el sol o una cosa así, pero abstracto. No sé, le he puesto a esta chica mirando al cautivo, la biznaguita esta de Málaga, a la chica la rosa y al cautivo el clavé. Bueno, yo ya para despedirme lo que quisiera es recomendaros, por favor, a las personas que conozco y a mis amistades, y los que han pasado por aquí, que sigan viniendo y que se pasen por Arte Jomasa, Héroes de Sotoa 172, que sigan viniendo y si me compran algo es para yo poder seguir con esta pasión que tengo, que estas creaciones que hago, que parece ser, está gustando mucho a los que lo ven. Thank you.